¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mass Effect. Continuamos con esta aventura del comandante Shepard y su tripulación. A ver, dije que iba a ir fuera de cámaras a Feros a hablar con Faidan para entregar esta misión. Y obviamente con Faidan no podemos hablar porque está muerto. Recuerden que se suicidó cuando estaba bajo los efectos de la Toriana. Así que, bueno, esta misión no se puede completar. Puta madre. Así que bueno, vamos a continuar con... Vamos a hacer esta misión secundaria y vamos a ir por una primaria luego. Aquí tenemos que ir al Cúmulo Armstrong y averiguar qué es lo que están planeando los Geths. Cúmulo Armstrong. Por cierto, ya le actualicé bien las armas a los personajes, armaduras, todo demás y demás cositas. Así que ya están casi a tope. Por lo menos de lo que hemos ido recogiendo, ¿no? A ver, Armstrong. ¿Dónde está Armstrong? Mar Castaño, Cúmulo Voyager. Epa, Armstrong, aquí. Message coming in from the brass at Arcturus. Patching it through. A ver qué pasó. Normandy, Admiral Hackett here. We're getting reports of a marked increase in Geth activity in the Skillion Verge. Surveillance drones have identified Geth outposts on four different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. ¿Alguna información adicional? We have any idea what they're after? Hard to say. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. O algo peor. It could be the first wave of an invasion. Let's hope not. We need someone to investigate this, Shepard. Finding Saren is still your top priority, but you've got experience fighting the Geth. You're the logical choice to take out these outposts. We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. Muy bien. Estamos en la nebulosa. Y a ver. Bueno, vamos a empezar por aquí. Se supone que hay puestos de avanzada en todo este cúmulo. A ver con qué nos encontramos. Ahí vamos. Bien, bueno, como siempre, de izquierda a derecha. Bueno, vamos a aterrizar aquí, ya de entrada. Aunque la verdad que debería haber revisado todo. Bueno, me voy a llevar a la señorita Tali por una cuestión de el tema de la decodificación y ese tipo de cosas. Y vamos a llevar a... Lo voy a llevar a Rex, que hace rato que no lo sacamos a pasear, al pobre Krogan. Bueno. Bien. Primero. Sí, 15 puntitos tenemos. Fusiles de asalto lo vamos a poner a tope. Muy bien, armadura, alteración. Sí, le vamos a poner la armadura a tope también. Y forma física también, a tope. Bien, y nos queda un puntito que se lo vamos a dar a Barrera. Ahí está. Tal y ya está. Nosotros no tenemos más puntos. Bueno, a ver. No, cancelame esto de ahí. Estamos aquí. Deberíamos ir por aquí. Puesto avanzado, arrasado, anomalía. A ver, voy a ir aquí. Si hay algo interesante, lo vamos a ver. Si encontramos algo interesante. De lo contrario, ya vamos a pasar directamente aquí. Para que no se haga muy tedioso la exploración de los planetas. Bueno, aquí estamos llegando al puesto avanzado este abandonado o destruido. Lo único que encontramos ahí en esos materiales era, creo que armas y no sé qué otra cosita más. Nada interesante.
Pero aquí seguramente, madre mía, ven lo que es, ven lo que es esto, ven lo que es esto. Por eso yo que trato de la parte de exploración de planetas resumirlo lo más posible. Bueno. ¿Qué hay por aquí? ¿Podemos bajar? Sí, señor. Saquemos armas. A ver. Tali con su pistola. Rex con su rifle. Vamos adentro. Adentro, a ver con qué. Por cierto, como verán, ya tenemos armadurita. Bueno, Rex no queda muy. Queda medio mariconazo con esa. Bueno, nosotros tampoco que quedemos muy, ¿eh? Aquí tenemos algo. Anulación o decodificación manual. Vamos por aquí. Adentro. Perfecto. Más armas. Fácil. De una. Ahí están los puntitos. Bueno. Mis queridísimos. Ustedes den la cara por mí primero. Y a ver qué hay. Puntitos. Está lleno. A ver, voy a recular un poquito. Estos cabrones se inmolan y te revientan. Bien, se notan que ya nuestras armas hacen un poquito más de daño. Bueno, nuestras y las de ellos también. Por aquí. A ver si encontramos algo. Aquí no hay nada. Ya tampoco tiene pinta de verlo. Papá, mira cómo me están esperando ahí. What the fuck? Apa, esto es traición, ¿eh? Esto es traición. Mirá los ves cabrones estos. Mirá vos los cabrones. Traicioneros. Hermosa emboscada nos habían tendido. Puta casa. Revienta el fusil este que tengo. Menuda emboscada. Bien. Picarones estos get. Aquí no tenemos nada. Por aquí sí. Modulador. Algo deberíamos encontrar, ¿no? Bueno, igual, esto es la parte abandonada. Nos queda todavía investigar la otra anomalía que hay en este planeta. Bien, nos quedamos con todo. Por aquí también. Bien. Varias cositas, ¿eh? Bueno, tenemos que salir de esta ubicación, ir a la otra, así que hacemos un pequeño corte y a ver qué traman estos Geth. Bueno, señores, nos estaban esperando afuera los cabrones. Apa. Toma para ti. Para que nos están poniendo. Uy, la puta madre. Esto
casa, cabrón. Mirá vos los jodidos get estos, ¿eh? Aquel cabrón ahí. A la mierda. Va a estar jodido esto. Ay, todavía quedan más. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cubrirnos por aquí. A ver si estos me están cubriendo. A ver ahí. Ahí está, a dormir. A Rex le encanta el quilombo. Vamos a ir a ver esta anomalía. Mirá vos los cabrones, estos nos estaban esperando, ¿eh? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia allí. Cortecito. Bueno, llegando a la anomalía. Pero mirá vos que voy a tener que estacionar. Ahí estamos. Aquí, 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 aquí. Recuperar artefacto. Pasamos, pasamos, pasamos. Ay, 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 de pedo. Esta cápsula caída contiene un medallón de la Liga de Uno. Su propietario no está por los alrededores. Bueno, eso es todo lo que había en el planeta. Primer puesto avanzada de los GET. Nos vamos al Normandía o a la Normandía. Vamos a seguir investigando este cúmulo. El cúmulo de Armstrong. Alejamos la cámara. Bien, este ya está. A ver por aquí. No hay nada. Hacia acá abajo no hay nada. Aquí. Prospección. Las exploraciones han revelado un carguero destrozado en órbita en una de las lunas más pequeñas de Juntor. El grupo de reconocimiento no ha encontrado rastro alguno de vida, pero sí uno de los escritos de la matriarca Dilinaga. Bien. O sea, este de aquí. Se supone que en estos dos planetas debería haber... No, prospección. Depósito de cobalto. A ver. Ah, no, claro. Tenemos... Este es uno de los sistemas que hay dentro del cúmulo, claro. Bien. Perfecto. Entendido. Nos vamos a este. Claro, uno en cada... No, hay cuatro. Bueno, uno va a estar vacío. Sigamos viajando. A ver, como siempre, de izquierda. Este está más a la izquierda. No hay nada. Este de aquí. Tampoco hay nada. Este de aquí. Tampoco hay nada. Vamos a este. Aquí tiene pinta. Bueno. A ver si podemos reventar a estos GET. Sigamos con lo mismo. Rex y Tali. Lo que voy a probar es lo siguiente. Cuando vieron que, por ejemplo, si yo a Tali ahora se los voy a mostrar. Le quiero poner el fusil de asalto. Me dice sin entrenamiento. Yo no sé si es... Si le ponemos el arma... No sé si practicará, no lo sé. Sinceramente, vamos a ir a la anomalía. No, quita de ahí. Anomalía. No está lejos. Tiene pinta que nos vamos a encontrar un monstruito aquí en estas planicies, ¿eh? Tiene toda la pinta. A ver, ahí ya llegamos rápido. Aquí tenemos dos. Ajá. Tenemos para investigar aquí. Este puntito no figuraba en el mapa. Picarón, picarón. Me parecía, ¿eh? ¿Dónde está el cabrón? No lo veo, ¿eh? Ahora sí lo veo. Toma para ti. Quietito.
hijo de su madre. Ay, lo juego feo, ¿eh? Fallé ahí, me parece. Cabrón. Aquí, por ejemplo, lo que les quería decir. Vale, si le pongo, ven, dice sin entrenamiento. Se lo voy a poner a ver si usándolo lo aprende a manejar. Voy a intentar. Total, perdido por perdido. El vehículo, así como el cadáver humano, muestran señales de disparos de armas Geth. Los Geth han sido destrozados por unas fauces trilladoras. Al menos se han llevado su merecido. O sea que los Geth están bastante tocapelotitas, ¿eh? Bueno, vamos a donde íbamos. Epa, acá hay una estructura ahí. Sí. Una estructura tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Proteano será esto? Recupera artefacto. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasé. Disco de datos proteano. Al buscar en las ruinas descubres un disco de datos proteano. Debe de haber dejado caer una de las muchas víctimas de las fauces trilladoras. Bien, perfecto. Ahora sí, nos desplazamos. Ahora sí, hago un cortecito. Voy a buscar en estos restos si hay algo interesante. De lo contrario, nos vamos a este puesto de avanzada que... Bueno, creo que tenemos una emboscada aquí, ¿eh? Porque el mapa como que se volvió medio loquito. A ver. Derivación manual. Paso, paso. Sí, señor. No, no pasó nada. Muy raro. Fíjense ahora cuando nos subimos. ¿Ven que se pone loco el mapa? El radar. Se pone muy loquito, ¿eh? Bueno, los Geth. Encontramos aquí un depósito de magnesio. Lo fuimos a examinar. Y no vamos a hacer corte porque ya estamos cerca. Pero se ve que vamos a tener muchos enemigos porque el mapa está... El radar, digamos, no el mapa. Está averiado. Hay interferencia. A ver, ¿por qué nos encontramos por aquí? Si puedo tener altura. Ajá, mira esa navecita. Escuché una nave. Ok. Muere, bicho. ¿Dónde están? Nos están dando de lo lindo, ¿eh? Idea de dónde carajo nos están tirando. Bueno, sí, tengo idea. Ah, pero es duro, ¿eh? Bueno, ahí había uno. Ahora no, no existe más. Duro el bicho, ¿eh? La mierda. Ok, ¿dónde más tenemos enemigos? Ahí había uno. Muy bien. Madre que los parió. Ah, pero ahí siguen apareciendo estos. Más chicos para jugar. Mira qué lindo que está esto.
communications. Hold on. This receiver's picking up some kind of transmission. ¿Qué pasó? Sí, me bajé. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside the star cluster. The main Geth base. Use the signal to lock onto its location and go take it out. The main Geth base. Use the signal to lock onto its location and go take it out. Bueno, no sé si esto fue un bug o qué carajo, pero de golpe y porrazo aparecimos aquí. Ustedes lo vieron, estábamos en plena lucha y nada, desapareció. Bueno, se supone que tenemos que salir de aquí. Vámonos, Normandía, allí vamos. Rarísimo, ¿eh? Estaba entusiasmado ahí reventando esos Geth, pero... En fin. Bueno, aquí ya no tenemos nada. Vamos a analizar por aquí. ¿Ven? Estas cositas. Estos asteroides. A ver qué hay. Prospección. Mientras explorabas remotamente el campo de asteroides del sistema Tereskova, has descubierto una extraña lectura. Shocker ha realizado varias maniobras arriesgadas y un pequeño equipo ha conseguido recuperar unos restos de una de las rocas más grandes. Entre ellos había un medallón de la Liga de Uno. Perfecto, venga. No hay más nada, vamos. ¿Aquí estábamos? No, estábamos allí. Bien, prospección. Has detectado un gran depósito de mercurio. Muy bien. Y por aquí, más prospección. Depósito de iridio. Bueno, este sistema ya nos fuimos de aquí. Y aquí está la base principal, se supone, ¿no? Aquí, aquí. Vamos a probar. Bueno, a ver, desde... Primero vamos a estudiar este anillito, porque por ahí puede haber algún asteroide. Anillito... Esto de aquí tampoco, una luna. A ver aquí. Prospección. Las exploraciones de Venda han permitido descubrir una antigua nave salariana. Se envió un pequeño equipo para buscar materiales valiosos, aunque el único objeto valioso recuperado ha sido un medallón de la Liga de Uno. Bueno, seguimos con los medallones. Esto por aquí. Prospección. Mientras explorabas este planeta, has detectado un gran depósito de beridio en una pequeña luna cercana. Seguimos por aquí. Ven, esto hace como otro ruido. A ver la luna esta, si tiene algo. ¿Podemos aterrizar? Sí. Y en este de aquí, que también hace un ruidito raro, no podemos aterrizar. Bien. Vamos a este. ¿Estará aquí la base Geth? Vamos a llevar a Rex y a Tali. Ah, subimos de nivel, cierto. Cierto, 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 cierto. A ver qué hay por aquí. Planicie, me gusta. ¿Por qué no va a ser tan complicado manejar por aquí? Anomalía, restos. Vamos a hacer la vueltita por aquí. A ver, si no hay mucho... No sé, ¿eh? Bueno, busco los restos. Veo la anomalía, si hay algo interesante, lo van a ver como siempre. De lo contrario, vamos a ir ya directamente a la base luego. Bueno, aquí encontramos varios artefactos sin valor. Sin embargo, has encontrado uno de los escritos de la matriarca Dilinaga. No está claro si fue algo que se encontró en esta excavación o en otro lugar. Bien. Como importante, entre comillas, lo que encontramos aquí en la primer anomalía que había. Y ahora estos materiales tampoco creo que tengan mucho. Así que cortecito y nos vemos directamente en donde supuestamente estará la base de los Geth, tal vez. Bueno, como podrán apreciar en el mapa, tenemos varios puntitos rojos, ¿eh? Espero que desde aquí, desde la distancia, podamos diezmarlos un poco. Bueno, no es la mejor posición esta. Madre mía, mira vos. No, sí. Sí, sí. Ponele que lo vamos a diezmar, ¿eh? La madre que lo parió. Voy a tener que buscar un lugar...
de aquí, ¿eh? Por aquí creo que vamos a estar mejor. A ver, guárdenme. Vamos a ser bien ratas. ¿Estamos? Sí, uno menos. Uno menos por aquí. Y si tú asomas la cabecita ahí. Que yo fallo. A la mierda, bien. Quedaba otro grandote, me parece. Pasito, a lo rata. No, no te vayas, mira. Mira vos. A la mierda. Ok. Perfecto. Algo sirve ser. Ya sé que es ir a lo rata, pero estamos vivos. Estamos vivos, y como estamos vivos, vamos a guardar. A ver qué hay aquí. Vamos a tener a patadas. Paren. Paren un poquito. ¿Quién es tan desubicado? Si estos payasos se corren. Uno por ahí. Otro por aquí. Armaron un poquito. Ah, ya lo que hay como está. Bueno. Calma, mis niños. ¿Por qué tan agresivos? ¿Atari la reventaron? No, ¿quién dijo? Bueno, los que van a reventar es a mí, me parece. Cuando cae el último get, escuchas música al otro lado de la sala. En el monitor hay una acuariana ante una multitud en silencio, cantando una triste canción a capela que habla de mundos e inocencia perdidos. La canción grabada es enviada a los mundos get más allá del velo de Perseo. El transmisor se apaga. ¿Qué será? ¿Qué será? Anulación manual. Vamos por aquí. Si me dejan. Perfecto. Armas. Anulación manual. Has descubierto cierto número de archivos de datos GET encriptados. En las manos adecuadas podrían revelar mucho de la evolución que han sufrido desde la expulsión de los Quarianos. Descargamos los datos. Venga. Nada más. Vamos arriba. Es como tenían todo armadito los cabrones, ¿eh? Tal y todavía... Sí, va recuperando de a poquito salud. De a poquito. Siempre suele haber cositas. Suele y ahora no suele. Bueno, aquí no tenemos nada. Bueno, señores, a ver, misiones, diario. Tal y los Get, Ciudadela, el cuarto poder. ¿Dónde está la misión que hicimos recién? Bueno, lástima que no lo pone
más nuevo, más antiguo, no nos pone nada. Insignias turianas, encontrado, discos proteanos, tampoco. ¿Cuál era? Bueno, Feros, investiga los envíos. Ve al sistema Amazon. Envíos, Amazon, clic. Lo dicho, vamos a hacer una misión principal ahora. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Noveria, el interés de los Geth. Ve a Noveria para investigar los informes de presencia Geth en este mundo. Bueno, primero vamos a aplicar puntitos. Tenemos dos entrenamientos de asalto para hacer más daño. Sí, vamos a hacer más daño por ahí. Rex tiene un punto, Tali tiene uno. Que los vayan acumulando. Señores, dejamos este planeta. Vamos con esta misión principal y a ver qué nos depara todo esto. Bien, ya estamos en la nave. Message from Admiral Hackett, Commander. Patching it through. We just received your report. Looks like this Geth incursion was bigger than we thought. They were probably preparing for a major offensive in the system. We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish another foothold in the region. Nice job, Shepard. You saved a lot of human lives on this mission. Hack it out. Hack it out. Bueno, Noveria, el sistema Noveria. Perfecto. Salimos de aquí. Aquí. Noveria. Bien, sí, aquí tenemos misión. Bien, vamos a ver, vamos a investigar el resto de los planetas por si encontramos algo, algún coleccionable. Prospección. La Comisión del Planeta Vales ha revelado una pequeña nave abandonada. El equipo de salvamento la ha llevado a bordo y la ha desmontado. Entre otras cosas, han descubierto uno de los escritos de la matriarca Dilinaga. Después tendría que fijarme a ver, quizás esos escritos dicen algo. Y a ver este de aquí. No se puede hacer nada. Y esto de aquí. Tampoco. Bueno, misión principal, señores. A ver qué pasa con estos Geth. Aterricemos. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Bueno, a ver, no tiene, no son, no fueron muy amables con el recibimiento, Pero bueno, a ver qué nos depara Noveria. A ver, me voy a bajar con Tali y vamos a bajar con la señorita Williams. Con la señorita Williams. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. A ver. Tres puntitos. Primeros auxilios, fusiles, francotirador, armadura. Primeros auxilios, forma física, aumenta su salud, protección al daño y aumenta su salud un 26%. A ver, uno en armadura y dos en forma física. Tali, ya que estamos. Primeros auxilios, estás bastante en la mierda. A ver, por las dudas, saquemos armas. A ver, tal y si le ha aumentado algo. No, sigue siendo sin entrenamiento. Bueno, anda con pistola. Guardemos las armas. Mira los drones, qué bonitos. Esto no tiene buena pinta,
Aclaro que no tiene buena pinta esto. That's far enough. Quítate de mi camino, obviamente que no. Puedo ayudarte. Sin intermedio. Cooperaremos. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. Primero, ¿quién eres? You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. Yo soy tu superior, nada, eso es muy arrogante. Sirvo al consejo. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sí, no me digas. Sergeant Sterling, secure their weapons. Back away, nice and slow. Cooperaremos, darle las armas no sería lo mejor. Tranquilidad, vamos ahí. Let's not start a fight. I'll be behind you. That armor's in good condition. Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Parasini-san will meet you upstairs. Behave yourself. Bueno, 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 Cálmense. Vete, señorita. Get out of here. Uy, qué mala onda. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Bueno, bueno, bueno. A ver qué tenemos por aquí. Esto tiene pinta de ser grande. Aquí. Aquí no hay nada. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Analeas. We apologize for the incident in the docking bay. Sí, es muy simpática. No le puedo decir eso. Gracias por dejarnos pasar. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Tengo que ir de puntillas. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Me han dicho que hay que... Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Oh. Lady Benezia. Saren's second in command. She's here? Tengo que hablar con ella. Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. ¿Y dónde está? Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Okay. Understood. Can we go in now? Benicia, of course. Está por aquí. If you need any help, you can ask me at the administrator's office. Commander, maybe we ought to tell Liara that her mom's here, or bring her along. It might take Benezia off guard. Claro, buena idea. ¿Puedo cambiar de pelotón? Primero vamos a guardar. ¿Puedo cambiar de pelotón aquí? No, ¿no? Pelotón... No. Sí, la vamos a traer a ella. Vamos a volver a la nave. Voy a tener que volver a entrar a la nave para traer a Liara. Así que hago un pequeño cortecito y ya volvemos con Liara y Ashley. Bueno, aquí estamos ya con Liara y con Tali. Tali, ya saben, por el tema de la decodificación de artefactos y ese tipo de cositas. El señor no se puede hablar. Bueno, vamos adentro. Opa, esto... No se puede investigar nada. Ascensor. Welcome a ver con qué nos encontramos aquí. The galaxy's most respected site for independent scientific research and development.
For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Bueno, a ver, mujer de negocios, no se puede hablar. Ser por aquí, ¿esto qué es? This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. Contrabando. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. Investigar. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. Míralo a mi manera. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Le ayudamos? A ver, tendremos que ser un poquito malo. Pero llevárselo a un Krogan no creo que sea lo más adecuado. Esto me daría virtud. Esto, bueno, vamos a seguir con la virtud. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. ¿Cuál era el trabajo? Tell me about the job again. This one has procured a special item for a customer. The item is not allowing me to use my status to smuggle. Se lo vamos a llevar. That is not inaccurate. No vamos a hacer. I have no problem with that. This one humbly thanks the Spectre. The package will be delivered to your vessel. All you need do is bring it to this one. Please do not mention this to Administrator Analeas. That one would levy fees. Paga la tarifa. Is there anything else this one might help you with? Nah, no quiero comprar nada. I'm just browsing right now. This bueno. One awaits your return. Una misión más tenemos. A ver, este señor. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. A ver, misiones por aquí. ¿Dónde tenemos? Oficina. Por aquí. No tenemos nada, ¿eh? Iremos hablando con quien encontremos. ¿Aquí? ¿Quién hay? ¿Puedo pasar? Sí. Sí, sí. El espectro chacal puede pasar. Esta señorita, a ver. How can I help you? Investigar. Laboratorios. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Tell me about the companies that work on Novaria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanis Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Bueno, no le voy a ver. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanis also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix, they work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media.
Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Haven't I seen synthetic insights in the news lately? They're one of only four corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. I'd like to speak to Analeas. One moment, please. Mr. Analeas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. A ver, vamos a hablar con este señor y vamos a dejar el capítulo por aquí. A ver. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Qué cabrón que es. Entretener a los refugiados de este desastre urbano llamado Tierra. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. A ver, ¿qué tipo de carga? What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapon screening. Beyond that, it is not our concern. Define escolta personal. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? Odd that you shouldn't mind their presence. They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. Tengo que I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. ¿Para qué ha venido? Epa. Pues conduciremos. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Let him be stubborn, Shepard. I'm sure someone else here is willing to help us. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. A ver, le vamos a decir que sí. Bueno, seríamos muy botón si le decimos, pero vamos a decir. Opold wants me to smuggle a package through security. I need more than your word to act on that. Bring me whatever he's smuggling, and I'll act accordingly. Así que vas a arrestarlo. So you'll arrest him. No one here is fond of trials. They make shareholders nervous. More likely, we would simply let him go. Of course, he would be blacklisted by the companies here. Quiero acceso al garage. Not so fast. In exchange, I want garage access. Yeah. You are shrewd to use this as leverage. If it is a serious infraction, I will give you a pass. I'll look into it and get back to you. I appreciate your report. Okay. I'm leaving. Good. I received a dozen urgent messages while you did the Bueno, después de hablar con este señor que es bastante cabrón, vamos a dejar el capítulo por aquí. Opa, ¿qué dijo esta señorita? You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. ¿Alguna sugerencia? All right. What would you do? Talk to Lorik Keen. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. How large are the facilities here?
We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Ahora sí. Dejamos el capítulo. Guardamos por aquí. Dejamos el capítulo aquí. Venecia está aquí. Venecia está aquí. O sea que... No sé si no tendremos un enfrentamiento o algo parecido, pero creo que el próximo capítulo va a estar interesante. El capítulo del día de hoy, destruimos los puestos de avanzada de los Geth y comenzamos con esta parte de la misión principal. Los espero en el próximo a ver cómo continúa todo esto, así que como siempre, cuídense y pásenla bien.